Nidia Farhat desde Nadia y su incansable lucha contra la diabetes. Bueno, yo estoy con Nidia, específicamente de Nadia. ¿Cómo estás, Nidia? Hola Marisa, gracias por darnos esta oportunidad de compartir este momentito con ustedes. Bueno, como sabemos que la diabetes no discrimina, como dice el eslogan, bueno, te convocamos para que nos cuentes un poquito qué es Nadia. Nadia es la sigla de la N de Nueva, A Asociación y DIA Diabetes. Nueva Asociación de Diabetes tiene 6 años de vida institucional en la ciudad de Río Cuarto y abarca toda la zona de influencia y trabajamos básicamente con 3 objetivos que son la prevención, la educación y la motivación en diabetes. Coméntame un poquito cómo nace Nadia, por qué nace Nadia. Nace en el año 2005, después de muchos años también de que algunos padres de chicos insulinos dependientes no encontrábamos un espacio que nos contuviera, hasta que se van dando las puntas, se van juntando y se va tejiendo esta trama. Entonces nos empezamos a conocer, a ver, y allí en el año 2005 se dio la oportunidad de empezar a hacer algo por nuestros hijos y por los que, como nuestros hijos, tienen diabetes y necesitan continuar la vida de la mejor manera posible, ¿no? De la manera más normal posible. Y a partir del 2005, bueno, nos organizamos como Asociación Civil Sin Fines de Lucro. Y contame un poquito, ¿por quién está constituida esta asociación? Está constituida por los miembros de la comisión directiva, que somos padres en la mayoría de chicos insulinodependientes, por jóvenes insulinodependientes, y también con el tiempo se fueron incorporando personas que tienen diabetes tipo 2, que es la que antes se llamaba diabetes del adulto, que también se sumaron a nuestra causa. Además tenemos un equipo interdisciplinario de profesionales voluntarios que trabajan con nosotros y estudian la problemática y nos ayudan en cada una de nuestras actividades, pero especialmente nuestra actividad fundante, que es el campamento de niños, adolescentes y jóvenes insulinodependientes. Lo importante es este trabajo interdisciplinario que también es inter y multi, ¿no? Porque lo importante en este caso es no solamente la contratación o la selección de un profesional porque es profesional simplemente, sino porque ustedes conocen la problemática desde otra óptica, ¿no? Sí, totalmente. Todos los profesionales son excelentes, pero nosotros necesitamos que aquellos que se vayan a dedicar a la diabetes sean brillantes, ¿no? Entonces, bueno, también así como alguna vez la vida nos fue juntando a los padres, también la misma vida nos fue poniendo en el camino a distintos profesionales, psicólogos, nutricionistas, pediatras, médicos, endocrinólogos, con los que hemos conformado un equipo con el cual no tenemos ninguna otra obligación que sea el amor y el respeto hacia los niños, adolescentes, jóvenes y adultos que padecen esta enfermedad. De juntarse y estar con sus pares, como hablamos fuera de micrófono, que obviamente todos tenemos la libertad de elegir no solamente al profesional, sino la mutual con la que nos vamos a atender, sino que la importancia de estar con gente que padece lo mismo que nosotros, que eso no es poco, ¿no? Totalmente. Uno de los pilares fundamentales de cualquier enfermedad crónica es el contacto entre pares, ¿no? El apoyo, que los papás se busquen entre papás, que los que tienen diabetes tipo 2 se busquen con los que tienen diabetes tipo 2 y que los niños se junten con niños que tienen su misma problemática. Para nosotros esto se encuadra dentro de uno de los objetivos que yo te decía, que es la motivación, ¿no? No estoy solo, lo que me pasa a mí también le pasa a otro, no soy el único rebelde, el otro es a veces comparativamente, como lo dicen ellos, pero aquel me ganó, es peor que yo, ¿no? O yo no soy tanto. Y sirve no solamente para vernos a nosotros mismos, sino también para espejarnos y poder lograr metas a corto plazo. Es decir, bueno, a partir de ahora no hago más esto y empiezo a cumplirlo. Y cuando estoy mal, desesperado, me siento angustiado, tengo a mi amigo, mi amiga que tiene diabetes y que me ayuda, me escucha, me va a dar una mano. ¿Y en dónde se están reuniendo ustedes? ¿Cómo hace una persona que se quiere acercar a nadie? Nosotros lamentablemente hemos perdido nuestro espacio físico, pero nos juntamos en un hotel de la Avenida España 71 que generosamente nos cede sin ningún tipo de interés económico sus espacios para que nosotros podamos juntarnos. Pero sí tenemos un teléfono abierto las 24 horas del día, que es 155 60 71 25 con la característica de Río Cuarto. No.
El complemento ideal para lucir espléndida lo encontrás en Inducash. Una exquisita variedad en accesorios. Todo lo que a vos te gusta está en Inducash, Galería del Cine, Local 4. Dorita, Dorita, apúrate con el cartel que a esta hora siempre pasa María. Ya casi está listo. Hay una farmacia, Farmacia Graci. La farmacia de todos. Liderar Compañía General de Seguros de Omar Hugo Bianuzzi, productor asesor de seguros. Belisarfil 508, emergencias 156 015 030. El mundo del rodado, la más amplia variedad de productos para los amantes del cicloturismo. Para los más chiquitos, lo mejor. Chico, Graco, Perego, Aven, el mundo del rodado, un mundo de posibilidades en General Paz, esquina Belgrano, Buenos Aires, 1207. La perfumería, accesorios para peluquería, depilación, manos, pies, maquillaje artístico, líneas de belleza. La perfumería, para realzar tu look cada día. Rivadavia, esquina Alberdi, La Perfumería, 0358 4650-856. Silvia, underwear, sportwear, mallas todo el año, ropa interior, pijamas, indumentaria deportiva hombre y mujer, 154-234-810 o 154-180-390. Face, Silvia de la Mea. Río Cuarto es El Ranquel Mirador, el periódico quincenal 100% riocuartense, 100% de la gente. Río Cuarto, El Ranquel Mirador es vecinales, instituciones, personajes, notas e información que no lees a diario. En tu kiosco, cada 15 días. Río Cuarto, El Ranquel Mirador. Copelia, alta moda infantil y tens. Nancy de Marcelino. Bautismos, cortejos, comuniones, cumpleaños. Copelia. General Busto 770, Río Cuarto. Vinería Maipú, un nuevo estilo para un nombre conocido. Vinería Maipú. Ventas por mayor y menor. Envíos a domicilio. Vinería Maipú. En Maipú 2023. Promoción egresadas 2011. Con tu maquillaje, de regalo un arreglo de manos o pies. También podés sacar tu password, maquillaje, más manos, más pies, y los usás quieras. Consultas y turnos al 155-087-478. Alejandra Gordo, Makeup Internacional. María Retazos, telas de fiesta, retazos, telas por metro. María Retazos, Boulevard Roca 664, teléfono 4780-383 y 154-070-297. Licenciado Jorge Matías Mercó, kinesiólogo y fisioterapeuta, doctor en ciencias de la salud, osteópata. Licenciado Jorge Matías Mercó, Alberdi 638, teléfono 155-607-202.